es una cuestión de conciencia también, ¿ha visto? Entonces hay muchos huichis que no tienen conciencia de ser huichí indígena. ¿Qué es ser huichí? Ser huichí es ser parte de la tierra, es ser hijo de la tierra. Y vos como hijo la tenés que defender, tenés que amarla, tenés que respetarla y hacerla respetar. No despreciar ni subestimar la mística, el mito, la religión del pueblo. La primera noticia que tuve de Cajiantella fue en 2006 a través de un diario de Salta. En una comunidad huichí, un hombre embaraza a una chica de 9 años con el supuesto consentimiento de su madre. Cajiantella es la única dirigente aborigen que denuncia el hecho. Ella afirma que el abuso no es una costumbre ancestral ni tiene que ver con la cultura huichí. Por el contrario, las mujeres de su pueblo son celestiales y descienden de las mujeres estrella. Aportan la espiritualidad y complementan al hombre que representa lo terrenal. Luego detienen al hombre y varias personas de aquella comunidad repudian a Cajiantella y sostienen que no es un delito. El hombre termina siendo juzgado por violación y va preso. A partir de aquel episodio comencé a copiar información y fui descubriendo a un personaje capaz de encadenarse a las rejas de la Catedral de Salta, realizar una huelga de hambre en las puertas del Congreso de la Nación, bloquear con otras mujeres el pasillo de acceso a la municipalidad o detener camiones con rollos de madera producto de la tala indiscriminada en el medio de un monte de yungas. Cajiantella, con rabia o con humor, intenta, siempre intenta. Comenzamos el rodaje en 2009 con dos premisas. Un equipo reducido que no intimidara o impostara a los personajes e intentar contar la realidad de Cajiantella de tal forma de que no generara lástima en el espectador. Fui al primer encuentro solo y las primeras imágenes y testimonios las tomé con una pequeña camarita de video que uso como libreta de apuntes. ¿El tema de? Las corzuelas que él dice que ha visto, ¿ve? Sí. Él ha visto corzuelas, pero no es corzuelas. De aquel primer acercamiento salió el esqueleto narrativo de la película. Gira para allá, gira para allá. Ahora se me mojo, ahora sí se me mojo. El rodaje lo realizamos en varias etapas durante 3 años y nos complementamos bien con Daniel Francesón. Él aportó su experiencia de camarógrafo inquieto de agencias de noticias y yo intenté todo el tiempo buscar imágenes metafóricas. Sí. Dale el micrófono hacia donde está ella. Ahí está. Dale. Vos, fijate, te agarras el bolso. Tranquila, ahí, está bien ahí. Dale, graba.
20. 20. Ok. Dale. Dale, largala nomás cuando quieras, yo estoy... Sí. Ah, bueno. Como corresponde un criollo. ¿Qué? Si la creen... ¿Serio? Ella repite el botón. Ella repite, sí, es verdad. Sí, sí. Sí. Hacia fin del año 2011, Cajiantella enfermó y estuvo hospitalizada muchos meses. La medicación y el estrés trajo aparejado una pérdida de la visión muy pronunciada. La película estaba en ese momento en la mitad de su rodaje. Seis años después de guardar aquella nota leída en el diario, la película tuvo su primera exhibición. Fue en noviembre de 2012 y participando del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Cajiantella estaba en la sala. Escuchó y pudo percibir borrosamente algunas imágenes. Luego fuimos a compartir un café con amigos. Ella recordó que hacía tiempo, una funcionaria de cultura de Salta le dijo que no era un aborigen real, porque se vestía diferente y hablaba demasiado. Cajiantella ha ido recuperando su salud y normalizando su visión, y como siempre, sigue intentando.